¿En qué nos beneficia como docentes? Lo primero que vimos era el rol del blog, desde mi punto de vista, en lo que tiene que ver con la educación en general. Pero nosotros, profesores, que estamos en el salón de clase. Para los docentes, constituye dos cosas muy importantes. Un recurso didáctico y un espacio en el cual vamos a construir determinadas cosas. Por ejemplo, como recurso didáctico, un blog nos está sirviendo obviamente para lograr aprendizajes, ¿verdad?, en ambientes de TIC, sin duda. El mecanismo básico de trabajo, operación, que es lo que requieren para trabajar en un blog, los chiquilines lo adquieren. Para diseñar procesos de enseñanza, obviamente. Yo puedo planificar mis clases de geografía a través de lo que puede ser el manejo del blog. Trabajar distintas unidades, armar secuencias didácticas, plantear actividades o crear un foro de discusión, hacer el planteamiento de un problema. Yo después les voy a mostrar algunas imágenes del blog que yo tengo, que las traje acá, las traje aquí para que ustedes la vean. Además de ser un recurso didáctico, es un espacio para compartir proyectos e ideas, ¿verdad? Para organizar la información, para reflexionar, como tutoría también, y coordinación y soporte. Como tutoría me ha dado muy interesantes resultados, sobre todo en aquellos chicos que en los que veíamos algunas dificultades o de bajo rendimiento, a través de los blog, del blog pudimos desarrollar un trabajo de tutoría con ellos, ¿verdad? Haciendo lo que conocemos como tutoría entre pares, ¿verdad? O tutoría docente-alumno, a través del blog se pudo hacer también un seguimiento donde se les pedía determinadas tareas o actividades especiales y los chicos la hacían y los propios compañeros los apoyaban en la realización de esos trabajos. O sea, en el caso de espacio importante para la tutoría en lo que respecta a la experiencia que les puedo comentar. Bueno, y acá tenemos, estas son algunas imágenes, obviamente, que no dicen mucho, pero por lo menos los va a ilustrar de lo que nosotros podemos llegar a armar en un blog, obviamente. Este es uno de los blogs, en este caso el de primer año. Yo les decía que tiene, obviamente, la posibilidad de hacer entradas, el blog, ustedes pueden incorporar videos, como en este caso allí aparece un video sobre la importancia del agua, es uno de los temas que trabajamos en geografía en primer año, y luego aparecen lo que nosotros decimos los gadgets, ¿verdad? O todas las cosas que le podemos agregar a un blog para hacerlo atractivo, dinámico, creativo, que podemos poner fotos nuestras del grupo, en algunos otros casos lo hemos hecho, de las distintas generaciones que van pasando en el trabajo del blog, van quedando registradas allí. Aparece el link, eso también lo podemos hacer, ¿verdad? Aparecen direcciones de interés en las cuales ellos pueden organizar actividades. Sobre todo en los blogs míos he incorporado cartografía, ¿verdad? Interactiva. A los chiquines les encanta, digo, sobre todo los de ciclo básico, participar en instancias con mapas interactivos, que son profesores de geografía, si hay alguno acá, sabrá cómo les cuesta a los chiquines trabajar realmente con los mapas. Y cuando uno les manda a hacer algo, lo difícil que es que te traigan las actividades. Bueno, con la cartografía interactiva, que la hemos incorporado dentro de los blogs como páginas de interés, el chico frente a cualquier actividad que uno le plantea dentro del blog, a través del link ingresa a esa página de cartografía interactiva y puede realizar trabajos cartográficos, imprimirlos, ¿verdad? Llevarlos al aula y compartirlos. Acá, por ejemplo, aparece un video, les cuento rapidito lo que es lo que estamos viendo acá, aparece un video sobre el agua, está bajado de las de la página de YouTube en este caso, y la tarea dice, por ejemplo, ¿qué otras medidas, además de las propuestas por el video, crees tú podemos llevar adelante todos los días para preservar este valioso recurso? ¿Ah? Se plantea una interrogante en la cual los chicos van a trabajar después de haber visto el video, haciendo un comentario del mismo y bueno, y tratando de hacer aportes al, al tema trabajado en el aula. Esa es una de las tantas formas que tenemos para trabajar. Acá hay otra, también el primer año, otro video, esto me acuerdo que era para el Día del Ambiente, el 5 de junio. Acá se les pide otra cosa, ¿verdad? Yo les estoy mostrando simplemente para que vean qué tipo de actividades podemos ir colocando dentro del blog. Por ejemplo, acá hay un video
ellos lo observan, ¿verdad?, sobre el manejo de los recursos naturales, y lo que se les pide es: te invito a producir tu propio video, puede ser con tu celular o conjuntamente con otro compañero. La temática, cualquier situación que quieras destacar en tu medio como positiva o negativa hacia el ambiente. Estamos creando un espacio de reflexión, de tu creatividad depende, manos a la obra. Y bueno, y ahí apareció de todo. Les aclaro que tenemos una CDTeca con más de 500 DVD y videos hechos en XO y en celulares. Bueno, ese es el otro tema, te bombardean. Cuando vos realmente motivas algo, ese después te bombardean. Y yo incorporé allí no solamente las XO que ellos traían desde la escuela, ¿verdad? Las Ivanitas, la que todos conocemos, que aprendí a manejar con ellos, les aclaro, porque yo no las sabía manejar, aprendí con mis alumnos. Hicieron unos videos espectaculares. Iban los XO, filmaban, hacían determinados trabajos y luego se los presentaban a los compañeros en el salón de clase. Y con el celular también, ¿no? Una vez se piensa la tecnología, ¿no? Y yo recuerdo una entrevista que hizo el portal argentino a Nicolás Burgules, filósofo americano, sobre el celular, ¿no? Amigo o enemigo en el aula, ¿no? A veces cuando entra al aula y empiezan el ritmo y todos los tonitos de los celulares, apaguemos los celulares, pónganlo en el silencio, es como una lucha diaria, ¿verdad? Yo creo que el celular nos mata en el salón. Entonces Burgules decía en esa entrevista, no, pero lo podemos transformar en un amigo, en un aliado nuestro, en el salón de clase. Yo decía, bueno, ¿cómo le voy a buscar la vuelta? Y bueno, vamos a hacer videos. Vieron que es muy común que las empresas de telefonía hoy día estén propiciando concursos a través de los celulares. Ahora creo que está Antel mandando, ¿no?, una invitación a todos para que hagan un cuento corto o algo por el estilo. Entonces yo decía, si lo hacen esas empresas telefónicas, ¿cómo no lo podemos hacer nosotros en el salón de clase? ¿Cómo no le podemos dar una vuelta a esto? Y bueno, lo hicimos. La primera experiencia, bueno, algunos salieron lindos, otros salieron menos lindos, pero cada uno de los chiquilines utilizó esa herramienta, que es el celular, que todos los días llevan a clase, que a veces tanto nos molesta, en algo que se transforma en un aliado para nosotros. Y bueno, hicimos videos, ya les digo, utilizando los celulares como las XO. Muchos de esos trabajitos fueron colgados en un blog, para que ellos vean también que lo de ellos aparece allí y lo pueden compartir. Bueno, acá hay otra forma de trabajar con los blogs. Utilizamos el blog para difundir actividades realizadas por los alumnos. Bueno, acá hay un grupo de alumnos de segundo año, estaban trabajando América Latina en el programa de segundo y bueno, hacían una especie de presentación del país, desde la gastronomía, la cultura en general. O sea, se habían armado equipos de trabajo, ellos presentaban, ¿no?, los profesores de geografía solemos hacer mucho este tipo de cosas, y bueno, y allí estaban trabajando Centroamérica, y bueno, expusieron un trabajo, y bueno, esto hay que sacarle foto y ponerlo en el blog. Y ellos chocho la vida porque cada vez que abren el blog aparecen en la portada. O sea que también el blog obviamente nos sirve para difundir todas esas experiencias de aula, que estoy segura que todos los que están acá tienen, y que como decía al principio del video, que ellos pasaron muy bien, quedan en el olvido porque no tenemos costumbre de registrar estas cosas. Y aclaro, yo tampoco tenía, y ahora estoy aprendiendo. Bueno, y acá tenemos el Club de Ciencias. Este es un grupo de chicos que lo quise poner acá por dos cosas. Primero, para difundir que es uno de los tres grupos que representan Uruguay, que se van a Los Ángeles el año que viene con un trabajo de investigación, que me hizo estar hasta muy orgulloso de eso. Y bueno, estos chiquilines han hecho un trabajo espectacular sobre los frutos nativos. Tienen un blog en el cual difunden todas las actividades del Club de Ciencias, ¿tá? Este es el blog de ellos y está gestionado por los alumnos. Acá lo que hacemos, bueno, mostrar las distintas instancias de la feria, ellos tienen vínculo con toda la red de clubes de ciencia de Canelones y del resto del país, intercambian experiencias. Este es un blog totalmente gestionado por ellos. Ellos son los que suben, yo superviso, obviamente, bueno, que están subiendo, se sabe, pero digo, ellos son los que arman todo el blog. Este es de geología, el sexto año de geología, de generación 2008-2009, ahora ya no hay más geología, recursos naturales y paisajes agrarios en el 2010. Estos chicos también gestionan su propio blog, ¿tá? Todos estos blogs están liberados, o sea, en internet, pueden acceder cualquiera a dejar sus comentarios. Y más de una vez nos hemos sorprendido porque la otra vez habían chicos de un colegio,
allá en Salto que nos dice, qué bien que nos vino la información que nos pusieron sobre, yo no me acuerdo ni qué tema, chao, beso, saludo, fulanito. Y yo, ¿de dónde salió? Después abajo dice, el que te escribió era de Salto. Bueno, y ahí son cosas gratificantes, ¿no? Bueno, y en síntesis, los webblogs, y esto me pareció interesante, rescatar una frase de Mario Núñez. Yo le decía que hay muchas experiencias, tanto argentinas, muy ricas, argentinas, españolas, colombianas, de las cuales, digo, hemos aprendido montones, ¿no? Digo, y he tenido la suerte de estar terminando un posgrado, poder contactarme con gente que está muy informada en este tema, y la verdad que la experiencia vale la pena contarla. Los españoles, digo, tienen trabajos muy interesantes, y sé que los uruguayos vamos a lograr cosas muy interesantes porque es un desafío que tomamos y que lo vamos a llevar adelante. Los blogs, dice, son un formato de interacción virtual que logra cristalizar en la red dos campos complementarios destinados a la unión de la comunicación y la educación. Son una herramienta educo-comunicativa que potencia las habilidades de profesores y alumnos, permite la construcción colectiva del conocimiento y se sostiene en el aprendizaje social. Ya les digo, lo cuento como una experiencia que en el caso mío ha sido positiva. No es la única, van a haber otras instancias de trabajo en las cuales, bueno, ahora estamos incursionando en lo que son las Wikiweb para hacer un trabajo de evaluación con los chiquilines diferentes, pero a mí el trabajo del blog me ha resultado sumamente práctico. Práctico por varios motivos. Primero, no conocía mucho el tema de la informática. La elaboración de un blog, saben ustedes, que es muy sencilla. Los pasos están dados en primero hacer esto, segundo hacer esto. Digo, para aquellos docentes que de pronto están más cercanos a mi edad, que se sientan un poco como yo, los más jóvenes esto vuelan, lo tengo muy claro. Pero que se animen a hacerlo, pues ya les digo, si a mí me hubieran dicho hace unos años que iba a estar trabajando en blog y que va a estar incorporando todo este tipo de experiencias y compartiéndola y armando redes como estamos armando, yo me hubiera dicho, ni loca que me agarro para hacer algo de eso, porque hubiera sido más cómodo quizás en muchos docentes veteranos, es cierto, porque lo he hablado con colegas, decir, y ya para lo que nos queda, ¿qué nos vamos a meter en esta locura? Si los gurises van aprendiendo, no nos vamos a calentar la cabeza aprendiendo cosas nuevas. Tiene que ir, es para todo, digo, esas cosas las hemos oído. Estoy seguro que muchos de ustedes también las deben haber oído. Pero dijimos, no nos podemos quedar. No nos podemos quedar. La geografía avanza como ciencia, va cambiando, necesita de las tecnologías, las podemos poner en práctica, los gurises responden, trabajan con ganas, y bueno, todas estas cosas hay que seguirlas. Si los chiquilines aprenden, se trabajan con ganas, están motivados, si el docente siente que su práctica se ha enriquecido, que vas haciendo la cosa más amena, ¿no?, más gratificante, yo creo que vale la pena hacer ese riesgo y ese desafío. Y bueno, y en eso estamos embarcados.